Hola, Anna, què tal? Hola! Em pensava que no venies ja. És que no t'ho creuràs, eh? Entre els turistes, les manifestacions, el trànsit, doncs... Què vols que et digui? Un dia normal de Barcelona. Sí, també és veritat. Ara que no m'estranya també amb aquesta bicicleta que veig. Què li passa a la meva bicicleta? Perdona. Home, no seria el medi de transport més ràpid de tots. Jo, en canvi, ja has vist com vaig. Mira, el modernet que en Segway. Doncs sí. Ai, que graciós. Però si arribo ràpid. Però a quina hora començava el programa? El programa ja ha començat. Bienvenidos a Management is Cool. Hoy hablaremos de storytelling, debatiremos sobre ética, definiremos Big Data. Todo ello con los mejores profesores y expertos. También conectaremos con el decano de la Barcelona School of Management, Daniel Serra, y recibiremos a la joven promesa de la música, Enric Bardagué. Entrevistas, debates, concursos, música y humor de la mano de Ana Boadas y Marc Rivas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde a todos, good evening. Buenas tardes y bienvenidos a Management is Cool. Ella es Ana Boadas, excelente profesional del periodismo y mejor persona. Así me gusta, que me presentes así, con esta gracia. ¿Y él quién es? Pues Marc Rivas, increíble chef y excelente comunicador. Management is Cool es un programa inspirado en el cambio, fruto de la transformación social y cultural que vivimos y que busca de alguna manera dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo debe adaptarse la educación a los nuevos tiempos? En este programa os mostraremos una nueva forma de entender y vivir la formación. Sí, señor. Y contaremos con la experiencia de los profesionales, profesores, estudiantes, que veo que muchos de vosotros ya estáis aquí entre el público. Muchas gracias por venir y un gran aplauso. Un aplauso para todos vosotros. Gracias por acompañarnos. Bien, dudo mucho... Os digo una cosa, que cuando acabe este programa alguien tenga alguna duda y quiera hacer alguna pregunta, pero por si esto pasara, tenemos la mejor manera de ayudaros y de responderos a todas estas dudas. Y es que vosotros podéis enviar todas vuestras preguntas a través del Twitter con el hashtag BSMisCool. Aquí lo tenemos, ¿eh? BSM en mayúscula, isCool con dos os, evidentemente. Bien. Yo tengo una duda, Ana. ¿Ya tienes una duda sobre empezar? Sí. Hijo mío. ¿Cuál es tu duda? A ver, que aparezca en la pantalla, envíamela por el hashtag, con el Twitter. Muy bien, ¿eh? Marc Rivas, vale. ¿Quién va a contestar las preguntas del hashtag? Pues es verdad. Pero yo esta duda te la sé resolver rápidamente, porque Dime. La persona que va a responder todas las preguntas es el decano del Management is Cool, que lo hemos enviado aquí y que está preparado en nuestro segundo set. Es el señor Daniel Serra. Un fuerte aplauso para él, porque vamos a ver si el decano... de la Barcelona School of Management. Buenas tardes, bienvenido Daniel. Está preparado para responder todas estas preguntas que enviarán los espectadores, los estudiantes, los interesados y si el público ahora quiere enviar, pues también, todos. ¿Estás preparado? Lo intentaremos. Hace mucho que no me hacen un examen, o sea que espero aprobarlo como mínimo. Esperemos que sí. Marc me ha hecho una pregunta a mí y ahora te hago una pregunta a ti. Sí. Y es que, ¿de qué manera va a cambiar el rol del profesor en este nuevo modelo que plantea la Barcelona School of Management y que vamos a ver a lo largo del programa? Bueno, la verdad es que nos va a cambiar mucho la vida. Pasaremos de ser meros transmisores del conocimiento a transformarnos, a convertirnos en una figura que le llamamos el mentor. Y te preguntarás, ¿no? Esto del mentor, pero ¿de qué va? ¿No? Sí, estoy a punto de enviarlo por Twitter, ¿no? ¿Qué es esto del mentor? Bueno, pues la verdad es que el mentor es ese profesor que pasará de ser el que contesta o da respuesta a todas las preguntas a ser al revés, precisamente el que formulará las preguntas adecuadas en cada momento para sacar lo mejor de cada uno, la mejor versión de cada uno. Perfecto, pues sí que va a cambiar realmente el rol del profesor. Sí, sí. Habrá que prepararse mucho para ello, ¿eh? Habrá que prepararse. Sí. Pues mira, hablando de prepararse, ¿sí? Te hemos preparado una silla, la tenemos allá al fondo, una silla de director, para que sigas el programa desde un punto de vista privilegiado y respondas a todas las preguntas que te hagan los espectadores y los interesados, ¿sí? Pues que habrá muchas, me parece, y si no, bueno, pues encantada de conocerte. Vale, pues muchas gracias. Adelante, ya puedes ir para allá. Un aplauso para Daniel Serra, que lo tendremos a lo largo del programa. Marc, estaba pensando yo que sí que han cambiado las cosas, que hasta los chefs y los cocineros sois buenos comunicadores y podéis decir muchas cosas y podéis estar presentando programas. ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, es cierto, han cambiado muchísimo. Yo antes me pasaba 16 horas metido dentro de una cocina y ahora me paso 16 horas metido dentro de la televisión. Pero bueno, a esto llámalo transversalidad o llámalo supervivencia, porque hoy en día, si no te espabilas, te quedas absolutamente out. Y esto se ve muy claro con la tecnología. El otro día estaba moviendo unas cajas y vi pasar a mi sobrino. Mi sobrino, para situaros, es un quinceañero de aquellos así medio tarugones que aún no saben mover todo el pedazo de cuerpo que les ha salido. Y le digo, oye, ¿me echas un cable? Me dice, ¿cómo que un cable? Yo lo tengo todo wireless. Bueno, lo hubiese dado, pero pasó dos cosas, que claro, respeto mucho a los chavales de su generación. Y además es mi sobrino, es sangre de mi sangre, tampoco le voy a dar una torta. Pero eso me dio mucho que pensar. Los niños de hoy en día realmente aprenden antes a jugar con la videoconsola o usar una tablet o incluso el móvil que hablar. Hoy, a un niño, si le quieres contar un cuento, no te pide exactamente esto. Lo que él quiere es que se lo subas a Dropbox y ya lo va a leer cuando tenga tiempo de ello. Yo creo que Google realmente ha hecho muchísimo daño. Antes tenías una discusión y la podías solventar con una simple mentira. Más que nada para no alargarla mucho. Tú ibas y soltabas un sí, sí, pero Shakespeare era gay. Y todo el mundo te creía. La habías ganado. Porque nadie se iría a la biblioteca a empezar a buscar si Shakespeare era gay o no, qué referentes, qué autor van a buscar. En fin, que lo tenías todo súper ganado. De mi época de estudiante, lo que sí que os voy a decir es que recuerdo muy claro a mis amigos, a mis profesores, incluso las partidas del bar. Lo que no recuerdo absolutamente nada es todo lo que yo tuve que empollarme para aprobar. Esos exámenes y, en fin, no sé qué es lo que me sirvió o no me sirvió de toda esa época. Pero queréis saber qué es lo que más recuerda a la gente de su época y cómo se imaginan la escuela del futuro. Mirad. Mi sueño desde pequeño siempre ha sido ser publicista o político y actualmente estoy estudiando para ser publicista. Pues en realidad quería ser médico, pero al final me tuve que meter a la hostelería y bueno, bartender. Quizás un gran sueño fue buscar tesoros. Actualmente como agente inmobiliario siempre he trabajado lo mismo. Porque mi padre era arquitecto y siempre jugué entre planos cuando era pequeño y quise ser arquitecto y lo fui y lo soy. Quería ser astrónoma. Y ahora doy clases de storytelling para que la gente cuente su historia, que es muy distinto. Fue uno del colegio en realidad, fue don Julio, porque nos hizo ver lo mejor que podíamos tener cada uno y que bueno, que da igual el que lo seas, pero siempre el mejor. En lo que fueras, pero el mejor, entonces. Tenía una profe de filosofía, que para mí filosofía parecía algo muy aburrido, y ella lo hacía como muy accesible y con textos súper interesantes que nos hacían entender cosas de toda la vida, ¿no? Quizás el más que más me ha marcado, no, posiblemente no sea, en mi carrera no sea uno de puras ciencias, fue el catedrático de Historia de la Arquitectura, porque la historia de la arquitectura es la historia de la sociedad. Yo creo que todavía soy de los últimos arquitectos de letras, es decir, a los que nos enseñaron humanismo, nos enseñaron historia del arte, estética, composición, cosa que ahora los alumnos no saben ni dibujar. Seguramente, bueno, no sé, muy pocas veces. ¿En la vida real no? Creo que no. Uy, sí, algo, x cuadrado más... Sí, me acordaría, yo creo que hasta te sacaría la fórmula con un ratito. Para reorientarte en algún momento de tu carrera. Un máster te vale pues para especializarte un poco más dentro de todo lo que es la rama en un campo específico. Para desarrollarte ya como persona. En la universidad precisamente lo que tiene que enseñar a la gente es a desenvolverse en la vida. Muy diferente a la que estudié yo, con menos gente, más participativa, menos teórica. Yo la veo como más didáctica y más que te enseñen del día a día, al menos de tanta teoría. No presencial, en realidad. Sería una universidad a distancia en las cuales las prácticas las harías tú en casa con material incluso que te mandasen o algo así. Me la imagino muy flexible. Aprendería mucho más online, leyendo, teniendo programas mucho más personalizados a lo largo de la vida, sí. Oye, muy interesantes las opiniones y las observaciones pues sí, de la gente, ¿eh? La verdad es que sí, todo el mundo tiene claro que se hace, bueno, que se necesita un cambio. Se necesita un cambio. Y es evidente que con el nuevo milenio la forma de relacionarnos con el mundo ha cambiado. Facebook, Google, Twitter, Instagram son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Y queremos descubrirlos con todos vosotros. ¿Y cómo? Pues con un juego. Con un juego muy divertido que seguro que conocéis, que es el tabú de toda la vida. ¿Verdad que sí? Sí. Marc, mira, necesito que me vais a buscar entre el público 4 personas que harán 2 equipos, pero que sean estudiantes o exalumnos de la Barcelona School of Management. Venga, vamos. ¿Sí? Venga, ¿ves a buscarlos? Te encuentro 2 de perfectos. Seguro que sí, no tengo ninguna duda. Y mientras tanto, por si alguien no sabe jugar al tabú, yo os lo recuerdo porque os lo vais a tener que comer con patatas. El tabú es aquel juego en el que pues compite la gente por equipos, uno adivina y el otro del mismo equipo tiene que describir o definir una palabra, pero no puede utilizar la palabra tabú ni el resto de palabras que aparecen en un listado. En este caso, el listado aparecerá aquí y también veréis cuál es la palabra que tienen que definir, que evidentemente esta palabra está relacionada con todos los conceptos que hoy trataremos o de los cuales hoy hablaremos. Pero claro, para evaluar que la definición ha sido adecuada y acertada, necesito a alguien que hable con propiedad, un experto en la materia. Por eso pido que suba al escenario, ya está preparado, Genís Roca. Un fuerte aplauso para él, porque él es director del posgrado de la BSM en Transformación Digital en las Organizaciones. Genís, ven para aquí. ¿Estás preparado para juzgar y evaluar las intervenciones de los concursantes? Siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, así me gusta. Oye, en el mundo las cosas pasan muy rápido, en las nuevas tecnologías también, en el management, en el marketing, todo esto va muy rápido. Enseguida queda obsoleto todo. ¿Dónde está el límite? El límite es, el nuevo límite es que todo tiene que cambiar y nada es estable. Hay que aprender a vivir estos tiempos líquidos. Si estás quieto, no estás siguiendo el ritmo de la realidad. Ahora hay temas moverse. Mueres. Si estás quieto, mueres. Es necesaria una transformación. Sí, además es muy interesante porque cada vez tenemos más oportunidades, más posibilidades, hay que saberlas aprovechar y si no las aprovechas, el tren de la realidad te pasa por encima. Vamos a ver cómo están de transformación y de cambios los concursantes. Marc, ¿los tienes preparados? Creo que sí, ¿no? Clarísimos. Pues envíamelos para aquí. Un fuerte aplauso para los atrevidos que van a jugar con nosotros al tabú. Ya podéis subir al escenario. Él está muy sonriente, veremos lo que pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿te llamas? Buenas tardes, Abel Gómez. ¿Y tú? Silvia. ¿Sois alumnos, exalumnos? Antiguo alumno. ¿Antiguos alumnos? Exalumna también. Exalumnos, perfecto. ¿Quién va a adivinar y quién va a describir la palabra? ¿Yo describo? Sí. Venga, yo describo. Perfecto. Muy bien, pues si tú describes te tienes que colocar allí, allí al fondo. Estáis preparados, ¿eh? Tenéis 30 segundos, solo 30, para adivinar la palabra. Que nadie del público ayude, ¿eh? Chivatazos, no, gracias. Estáis preparados, ¿eh? Ahora aparecerá la palabra en pantalla. 30 segundos, tiempo. De acuerdo, es una técnica por internet de buscar dinero de la... Dinero. Oh, ha dicho una palabra, lo habéis visto, ¿eh? Todo el mundo. Dinero, dinero, ha dicho dinero y entonces ha fallado. Es que era difícil de definir. Qué mal, no he visto dinero. Error. Bueno, lo hemos intentado. Un fuerte aplauso para ellos. Sí, ya está. ¿A que te has quedado con ganas de más? Sí, sí. Ya podéis abandonar el escenario. Muchas gracias a los dos. Es que, Genís, te voy a decir una cosa. Crowdfunding, palabra difícil de definir. Palabra difícil. Y además es una palabra que se utiliza mucho, un término que está de moda. ¿Por qué? Es un término que está de moda porque ella ha utilizado el término de conseguir dinero para financiar tu proyecto, parecía que quería explicar esto, pero es mucho más interesante, es la manera de conseguir vertebrar comunidad alrededor de tu proyecto. El crowdfunding no es una buena idea para los que solo quieren reunir 10 o 15.000 euros para su proyecto. Es una idea muy buena para los que quieren reunir 100, 200, 500 personas alrededor de su proyecto. Perfecto. Pues vamos a ver ahora cómo lo lleva la segunda pareja, que yo creo que, Marc, has tenido rato suficiente para... Sí. Pues tráemelos para aquí, hombre. Venga. Un aplauso para los segundos concursantes. Esta nueva pareja, que va a tener que definir otra palabra. Ellos son... Anaís. Anaís, ¿sí? Alberto. Sois alumnos... ¿Sois exalumnos? ¿Qué estudiáis? Alumna de branding. Y máster en marketing. Muy bien. ¿Quién adivina y quién define? Yo adivino. ¿Tú adivinas? Aquí. Muy bien. Como reís, ¿eh? Ya me gustaría veros aquí encima del escenario. ¿Estáis preparados? 30 segundos para adivinar la palabra. Sí, tiempo. Son estas palabras que utilizamos para describir un evento. Hoy estamos usando una y es súper popular en las redes. Hashtag. Sí. Ah. Ay, no, sigue definiendo, sigue definiendo. Vale, vale. Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Lo utilizas en esta red y bueno, estamos usando hoy uno. Ha dicho hashtag. Ha dicho hashtag, es verdad. Tú has dicho hashtag, pero tú no, es verdad. Pero ha sonado el tiempo, ¿verdad? ¿Me comunican? Redes, redes. Aquí por el pinganillo, redes sociales, no cuela. Tú has dicho hashtag, pero no pasaba nada. Pero tú sí que has dicho redes sociales y esto ha sido el error. Con lo cual, lo siento mucho, la palabra era trending topic. Habéis perdido. Pero un aplauso para ellos, ¿no? Es el aplauso de consolación. Jolín. Genís, yo pensaba que alguno de los concursantes resolvería los nervios del directo. A ver, son palabras complicadas de definir, ¿eh? Mucho anglicismo en todo este argot que nos lleva. Luego hablaremos de este tema porque el mundo del marketing tiene códigos un poco encriptados, muchos anglicismos y a veces son difíciles de entender y dan lugar a interpretaciones erróneas. Pero ¿qué ventajas y desventajas tiene ser trending topic hoy en día? Estoy un poco contrario a todo esto. Hay, en medio de todo el ruido de las redes sociales hay un nivel de banalidad bastante alto. Hay gente que quiere defender una causa y cree que haciendo la trending topic la va a defender. Y eso es activismo de salón. No por activismo de salón. Retuitear mucho un tema lo vamos a resolver. A veces hay que bajar la arena y mojarse. Demasiado trending topic para mi gusto. ¿Qué conceptos hoy en día hay que tener en cuenta para comunicar diferente o para conseguir comunicar diferente y llamar la atención en este mundo digital en el que nos encontramos? Comunicar ahora es muy divertido porque puedes hacerlo de muchas maneras. La actualidad digital nos permite dos cosas, sobre todo. Una es segmentar muchísimo. Tú puedes decidir que tu mensaje vaya dirigido a chicos de 19 años que les gusta el fútbol y tienen gato y viven en Lérida, y ese nivel de segmentación hoy en Internet es posible, en radio, en televisión era muy complicado, y la otra cosa es que puedes capturar datos, merecer información de todos ellos y conseguir una comunicación mucho más personalizada. Pero el truco de verdad es que lo que comuniques sea verdad. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues este me lo apunto. Porque ahora, si es mentira, creerlo, ¿eh? Te pillan. Si es mentira, te pillan. Como lo que ha explicado antes Marc cuando ha hecho aquel monólogo que decía que hoy por las redes sociales se sabe todo. El audit te lo hace la población. Esto nos hace a todos mejores. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Genís Roca, un aplauso para él. No te muevas porque vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, pero antes, Marc, me parece que tienes preparadas unas cuantas cosas para contarnos que veremos después de publicidad, ¿verdad? Muchísimas cosas, sí, sí, es cierto. Estoy al lado de Enric Bardagué, un chico que con tan solo 20 años ha revolucionado el panorama musical. Él nos contará cómo, en fin, ha conseguido todo esto y, sobre todo, cómo ha conseguido él, como cantautor, conseguir miles y miles de seguidores. Perfecto, pues muchas gracias, Marc. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos en 2 minutos. Hasta ahora. My first day was a little bit of rush. I have to really run to get into class. And I was kind of sweating and really nervous because of the first day and also because I've been running. I was like really excited. For me personally, I'm really bad at remembering names, so I was trying really hard to remember everyone's name and not mess up. Obviously, you're very nervous about, will I make friends? Will people like me? Everyone's in the same position. Everyone is looking for new friends, new people to discover the city with. So at the beginning was quite easy and you met great people right from day one. These objects are really important to me, these books, because they cover main parts of my study program. I did the UPF Master of Science for several reasons. The university has a great reputation. You have the best professors. If you're not understanding, they will make sure that you know. The real world, it's like a jungle. So these people have been struggling in this jungle for a while, and I can teach you real skills from their experience. We need to study a lot. During the nights, I used to take a lot of coffee, so this was my favorite, my best friend ever. We were set to work in teams a lot from the very beginning. Working with people from around the world, it's pretty nice because you get a taste of their cultures. Actually, in my class, we're 17 different nationalities. Yeah, it's definitely like the United Nations, just in your classroom. I bring here the badge to enter to the Mobile World Congress as a sign of what I've been doing here in Barcelona. The perfect mix between the culture, the life you can get here with the innovation and technology and a good study. Studying Barcelona, well, that's something amazing. This object is maybe the most important thing I have. In my agenda, I like to keep my dear things, and one of the things I have in my agenda is a picture of my class. I'm going to miss them a lot, but they know they have to go to Colombia and to visit me. I will have friends forever and all around the world, so I will have houses everywhere. Every day that I come to university, this bag is right here with me. It's my laptop, my books, my papers. It's sort of everything that I need. After starting this master's, you learn to be very, very structured. If you use an agenda, it will be easier for you to have spare time. The master helped me to really get insight in fields that I didn't know before. It was only 1 year. I think that I need more, maybe 1 year more. I would describe my year here with one word. That word would be harmony. Amazing. In how many words? Challenging. Intense. Fantastic. That's, I can't describe it in another word. Bueno, y seguimos en Management is Cool. Y parece que lo estamos petando en Twitter y que ya llegan las primeras preguntas. Y recordamos que nuestro decano será quien va a responder todas ellas. Vamos a ver la primera. Carolina Álvarez nos pregunta, ¿dejarán de existir las aulas? Bueno, la verdad, que no se preocupen los arquitectos, que las aulas seguirán existiendo. Ahora, serán totalmente diferentes de cómo las conocemos hoy en día. Pero yo creo que lo más importante es cómo va a cambiar lo que pasa, lo que sucede dentro de las aulas. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, que tenemos que dejar que la realidad profesional entre dentro de las aulas. Y segundo, fomentar la interacción entre perfiles profesionales diferentes. Yo creo que con las nuevas tecnologías que estamos teniendo de comunicación, etcétera, pues vamos a crear unos espacios que sean abiertos, que sean transparentes, que sean maleables, que sean cambiantes para que todo esto pueda suceder. Que los arquitectos no se preocupen, que tendrán mucho trabajo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos la pregunta Eduardo Valle y dice, ¿qué papel jugará el alumno en este nuevo modelo? Bueno, a ver, será el protagonista principal. Hasta ahora el alumno era un mero receptor de una educación y pasará a tener un rol de protagonista en su formación. Por ello, tenemos que crear una experiencia rica, transversal, que pueda fomentar y desarrollar todo su talento dentro, tanto dentro como fuera del aula. Pues duda aclarada. Muchas gracias. Daniel Serra más tarde responderá más preguntas. Y, en fin, está claro que la manera de comunicarnos ha cambiado. Yo, por ejemplo, como cocinero, siempre intento explicar una cosa a través de mis menús o de mis platos. De esta forma, yo puedo hacer que el cliente se involucre más. Si el plato que yo doy tiene historia, es, en fin, mucho más sabroso incluso. Y esto me he dado cuenta que aquí tiene un nombre y esto se llama storytelling. ¿Y qué es el storytelling? El storytelling es aquel arte de contar historias y se puede aplicar en muchísimos campos. Por ejemplo, imaginad que vosotros queréis mandar un currículum a una empresa. ¿Qué forma podéis hacer o cómo podéis usar el storytelling o incluso cómo el storytelling puede ayudaros para que quien reciba este currículum pues lo mire encima de los demás? Aquí vamos a ver cómo lo hizo Enzo Vizcaíno, un alumno precisamente de aquí. Bien hecho de comercial, he trabajado en un call center y de cajera en MediaMarkt. Y de cajera en MediaMarkt. Bueno, en fin, esto es lo que hizo Enzo Vizcaíno. Y como decía, que precisamente estudió aquí, en la Barcelona School of Management. Su currículum cantado fue visto y visionado por más de 1 millón de personas en YouTube. Y creo que no le fue nada mal, ¿verdad, Ana? No le fue nada mal, de hecho es increíble. Precisamente para hablar de storytelling y también otros conceptos nos acompaña el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Carlos Scolari. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un aplauso para él. Eres especialista en storytelling y transmedia. ¿Cuál crees que fue la clave del éxito de este vídeo y de lo que hizo Enzo Vizcaíno? Bueno, este vídeo un poco es un ejemplo de esto que se llama la cultura participativa o cultura colaborativa. Esta idea de que cualquier ciudadano, cualquier persona puede convertirse en un emisor, crear un producto de comunicacional y difundirlo en las redes. Seguramente tocó varias teclas sensibles que hicieron que tuviera este éxito. Seguramente un formato breve, algo innovador en el sentido que era una ruptura respecto a otras formas de presentar el currículum. Digamos que hay toda una sumatoria de cosas. El hecho de haberlo grabado también en el metro, etcétera, etcétera. Hay otros ejemplos. Yo recuerdo un chico que había hecho el currículum con una lista de canciones en Spotify. Sí. O sea, que la idea está de ruptura, ¿no? De contar la historia de una manera diferente. Tocar las teclas adecuadas en el momento adecuado. ¿De qué manera el storytelling está presente en el modelo de formación de la Barcelona School of Management? Bueno, está presente, digamos, en todos los posgrados está presente el storytelling como asignatura. Es un contenido transversal, porque consideramos que es importante que más allá del tipo de posgrado que uno esté cursando, tenga este tipo de competencias, tenga conocimientos sobre lo que es el storytelling. El storytelling, digamos, le sirve a la empresa, a una institución para contarse hacia afuera, para las marcas, ¿no? La relación entre branding y storytelling es muy fuerte. Sirve también para, digamos, el frente interno, para motivar a la propia gente que está dentro de la empresa. Pero también puede servir el storytelling a nivel individual, como veíamos en este vídeo, ¿no? Para vender la propia marca personal, digamos. ¿Y por qué es tan importante hoy en día utilizar el storytelling? Yo creo que, bueno, estamos en un momento de que hay una infoxicación, muchísima información. El storytelling brinda la posibilidad de articular una serie de ideas, de conceptos, a través del relato, diferenciarse y poder, digamos, ganar esa visibilidad necesaria para poder resaltar en un entorno donde hay muchísima información. Hablemos ahora de marketing. Antes comentábamos con Genís Roca, precisamente ha salido el tema de manera casual, que el lenguaje del marketing muchas veces es críptico, es complicado, está lleno de anglicismos, lo entienden los especialistas y nadie más, es de difícil acceso para el resto de los ciudadanos, de la gente de a pie. Y nosotros lo que hemos hecho es una práctica, un ejemplo que nos gustaría enseñaros porque creemos que quizá estaría bien, no estaría mal, introducir la figura del traductor o intérprete de marketing. El resultado sería algo así, mirad. Buenas tardes, ¿nos podría explicar en qué consiste exactamente su producto? Sí, se trata de un main concept totalmente out of the box basado en la user experience y en el transmedia planning. Dice que no tiene ni idea. ¿Qué medios han utilizado para su estudio de mercado? Básicamente utilizamos las social networks para saber el comportamiento del consumidor. Básicamente nos pasamos la tarde tuiteando y conectados a Facebook. ¿Cómo van a presentar el producto? Tenemos previsto un event marketing para su lanzamiento en junio. En junio nos vamos a pegar una fiesta que a su lado Ibiza va a parecer un chiqui park. ¿Qué beneficios económicos esperan obtener de esta campaña? Oh, para nosotros la cuenta de resultados no es lo más importante de este proyecto. La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. ¿Tienen alguna pregunta más? Es mejor preguntar y parecer tonto una vez que estar callado y serlo para toda la vida. Bien, pues gracias por su atención. Buenas tardes. Bien, pues a la salida encontrarán su regalo. Buenas tardes. Bien, esto ha sido un sketch, pero ¿qué te ha parecido, Carlos? Bueno, conozco al profesor Manuel Jiménez, nunca lo había visto en rol de comediante, pero bueno, tiene pasta para eso. Curioso, ¿no? También curioso. Esto es un ejemplo y en principio nos tendría que hacer gracia, pero el marketing muchas veces pues, da lugar a interpretaciones erróneas y esto de alguna manera también le puede pasar al storytelling porque utiliza un lenguaje indirecto. ¿Esto no es un riesgo, Carlos? Claro, en ese caso el storytelling viene en ayuda de la persona que tiene que contar una historia o contar un producto, una marca o una institución, en el sentido que recurrir al storytelling significa recurrir a formas ancestrales, a modelos de relato que ya todos conocemos, todos hemos crecido escuchando fábulas infantiles. Bueno, ese tipo de estructura, digamos, nos ayuda a reducir esta variedad de interpretaciones. Siempre en la comunicación hay un riesgo de apertura de interpretaciones. Con esto un poco lo reducimos. Eso es verdad. ¿Cuáles son las últimas tendencias en storytelling? No sé si es una pregunta muy arriesgada, pero si nos las puedes explicar de manera resumida. Sí, digamos que en los últimos años se está hablando cada vez más de narrativas transmedia o transmedia storytelling. En este tipo de relatos, digamos, lo que es la historia se cuenta a través de diferentes medios y plataformas y la gente participa en la construcción del relato, haciendo parodias, finales alternativos, poniéndole subtítulos a un vídeo. Digamos, se dan estas dos variantes. Y esto es un tema que está muy sobre la mesa de los investigadores, pero también de la gente en las empresas de producción audiovisual también. Precisamente hoy aquí tenemos un buen ejemplo de storytelling. Marc, tú ahora estás con una persona que nos puede explicar cómo se convirtió en todo un auténtico fenómeno, ¿verdad, Marc? Él se llama Enric Bardagué, es músico y estudia aquí en el campus, comunicación audiovisual. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, muy bien. Enric, te has hecho tremendamente famoso, popular y tal, por todo tu talento y sobre todo por cómo te diste a conocer. ¿Empezaste colgando en YouTube versiones de otros artistas? Así es. Sí, yo empecé a tocar la guitarra eléctrica cuando tenía 13 años y poco a poco me di cuenta que la música era mi pasión. Entonces empecé a colgar versiones que me grababa en mi casa a través del canal de YouTube. Y bueno, una de ellas, un vídeo lo usé para participar en un concurso de radio que terminé ganando. Tenías que inventarte una letra sobre el programa de radio y a partir de ahí fue como un boom en lo que todos los vídeos empezaron a compartir. Y ya, bueno, una discográfica un día me llamó, se puso en contacto conmigo y... Pero espera, espera, porque tenemos este vídeo. No. Deja que vayamos a verlo. Hola, jo soc l'Enric i aquesta és la meva versió del backup dels 8. Espero que us agradi. Mal de caps és el que fa l'escola, aguantant les ganes de backup. I no canviaré per res del món Radio Flashback, perquè és el millor que hi ha. El Becari, el Carandet, tu passaràs molt bé, no t'arrepentiràs. Bueno, bueno, bueno. Desde entonces las cosas han ido muy rápido y el año pasado creo que presentaste el primer disco, ¿no? Moonstruck. Exacto, exacto. Con Sony Music. Ha pasado ya un tiempo desde este vídeo, sí. Sí, fue un disco que lo editaron Sony Music y Música Global. Y bueno, yo creo que pues, desde entonces, ahora ya hace 3 años que no cuelgo versiones, me he ido dando cuenta que me gusta mucho más componer y el perfil de cantautor, supongo. Pero ¿cuál sería el secreto de tu popularidad? Yo creo que es un poco encontrar el equilibrio, no lo sé, o ir haciendo poco a poco. También a veces es, estar en el momento, adecuado y en el sitio adecuado, ¿no? Es eso que dicen. Y yo qué sé, pues tuve suerte de que después de estos vídeos pues me llamaran de una discográfica, después también participé en el disco de la Marató un año, después presenté este disco en la sala del Liceo de Barcelona, después... en fin, que no paraste. Muchísimas cosas que han hecho pues que, bueno, estoy súper agradecido de tener esta suerte. ¿Y tú crees que sin el apoyo de las redes sociales hubieses conseguido esto a esta velocidad? Hombre, no lo creo. Yo creo que el hecho de que el día que se me iluminó el hacer un vídeo y colgarlo, pues supongo que desde entonces las redes han sido un factor muy importante en mi historia, digamos, porque son las que me han permitido crecer como artista. Bueno, Joana, no sé si quieres preguntarle a profesor Scolari sobre el caso de Enric. Pues sí, la verdad es que sí. Por cierto, Enric, estabas jovencísimo y monísimo, puedes estar orgullosísimo de este vídeo. Bueno, profesor, el caso de Enric apareció en muchos medios de comunicación, televisión, radio, prensa, YouTube. Esto es lo que los expertos llamáis crossmedia, ¿no? ¿Es así? Sí, digamos que la música siempre, el artista musical siempre trata de ir más allá del lenguaje estrictamente musical, desde la ópera hasta el videoclip, podríamos decir. Y en este caso, bueno, también es un buen ejemplo de lo que hablamos antes, ¿no? De estas culturas participativas donde cualquier persona puede difundir su propia producción en las redes. Puede pasar que mañana alguien tome esta canción, la remixe, le ponga una base rítmica, le ponga subtítulos diferentes. Bueno, pueden pasar diferentes cosas y ahí estaríamos ya en el campo del transmedia storytelling que mencionábamos antes. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este programa especial de Management is Cool. Muchísimas gracias también a ti, Enric. Gracias. Gracias a los dos. Bien, pues continuamos aquí en Management is Cool, pendientes de recibir mensajes vía Twitter. Ya sabéis, el hashtag BSMisCool, BSM en mayúsculas. No sé si hemos recibido algún mensaje, lo vamos a mirar. Pero qué guapísima Terelu Campos esta tarde en Sálvame Oficial. Me parece que alguien se ha confundido. No sería el mismo estilo de programa, ¿eh? En fin... Más adelante conectaremos con Daniel Serra, que está preparado. Mira, déjalo. Dime, Marc. No, es que alguien se ha equivocado. A veces pasa esto, no pasa nada. Bueno. Aquí tenemos una persona del público que quiere hacerle precisamente una pregunta. Fantástico, pues entonces, adelante. Hola, ¿cómo te llamas? David. ¿Y qué estudias o qué has estudiado? Estoy estudiando un máster en dirección, dirección financiera y contable. Muy bien, ¿y cuál sería tu pregunta? Bueno, mi pregunta sería, en el mundo laboral... los problemas no están relacionados con un mismo ámbito, ya sean finanzas, marketing, etcétera, sino que se juntan distintas disciplinas. De cara al futuro, en la formación, ¿estos conceptos también estarán mezclados? Bueno, buena pregunta. Evidentemente, la formación va a requerir de una transversalidad, de ser poliédrica. A modo de ejemplo, ya que tenemos aquí un estudiante máster en gestión financiera, un director de finanzas hoy en día en una empresa no solo tiene que conocer finanzas, tiene que saber gestionar su equipo, tener conceptos de ética, también saber mucho todo lo que está pasando, la transformación digital, todo lo que es el Big Data, todo lo que es las decisiones tomadas con evidencias. Pues hay toda una serie de factores que son adicionales a la propia formación y que cada vez más son más importantes. O otro ejemplo totalmente diferente, por ejemplo, un creador de videojuegos. O sea, vale, tendrá que saber mucho sobre videojuegos, pero también sobre ética, sobre gestión de proyectos, sobre cuál es el mercado en el cual podrá colocar su producto, sobre marketing, sobre toda una serie de factores que influenciarán totalmente en el propio proyecto en el que tendrá. Por lo tanto, la formación va a ir más hacia este mundo poliédrico, esta formación multidisciplinar que acercará el talento que queremos desarrollar de nuestros estudiantes a otras disciplinas que a veces pueden sonar hoy en día que están lejos de lo que está haciendo, pero que cada vez más serán más importantes en el día a día de su vida profesional. Perfecto, pues muchas gracias a Daniel. Un aplauso. Seguiremos conectando más adelante con Daniel y veremos todos los mensajes que vamos recibiendo. Bien, ahora vamos a hablar de un concepto aparentemente denso, pero que esconde un mundo sorprendente y práctico. Me refiero al análisis crítico de datos. Marc, ¿Tú sabes lo que es un algoritmo? Perfectamente. Yo los utilizo constantemente. Un algoritmo, por definición, es una receta para resolver un problema siguiendo unos pasos básicos. Por ejemplo, supongamos que yo necesito freír un huevo y la cocina no funciona. Ahí, tienes un problema. Hacer un huevo, la cocina no funciona. En fin, ¿has abierto el gas? Digo, no. Pues abre el gas. ¿Has abierto el gas? Sí. En fin, pues ¿has pagado el gas? Digo, sí. Entonces hay que reparar la cocina. ¿O has pagado el gas? No. Entonces, paga el gas. Está clarísimo. Y gracias a los algoritmos, las empresas de hoy son capaces de analizar millones de datos que pueden ser para múltiples objetivos. Por ejemplo, tanto sea minimizar los costes o incluso abrir nuevas tiendas, en qué zonas les irán mejor, o analizar el comportamiento de sus consumidores o de sus clientes. Me has dejado francamente sorprendida, ¿eh? Tienes toda la razón. Y añadiré dos conceptos más a todo lo que ha explicado Marc. La gestión por evidencia y el famoso Big Data. Para hablarnos de todo ello tenemos a dos especialistas preparados en el plató. Manel Guerris, experto en Business Analytics y profesor de la BSM, y Llorenç Rubió, responsable de Desarrollo de Negocios en Telefónica. Un aplauso para ellos. Voy para allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los dos. Gracias por acompañarnos aquí en la BSM. Bueno, Manel, Marc ahora hablaba de algoritmos, parece que los domina, yo estoy francamente sorprendida, pero con los algoritmos las posibilidades se ve que son infinitas, hasta el punto que podemos llegar a saber, a través de un algoritmo, si un mensaje de Twitter está hecho con intención irónica o no. ¿Es así? Sí, sí. Y de hecho, en Twitter hoy en día se pueden captar los sentimientos. Es decir, se pueden analizar los mensajes y saber qué sentimientos tienen estos mensajes. Aplicaciones que se están utilizando hoy en día en el análisis de sentimientos es, por ejemplo, en la bolsa. Por ejemplo, en el caso... imagínate que queremos saber algo sobre Telefónica. Queremos si... intentamos invertir o no en Telefónica, ¿de acuerdo? Vale. Pues lo que se Telefónica, hace es... que es justamente la empresa donde trabaja Llorenç. Casualidades de la vida. Muy bien. Efectivamente. Bueno, pues lo que se hace, se analiza los sentimientos de lo que la gente habla sobre Telefónica y a partir de aquí esta información se vende a gente que quiera invertir o no, porque existe una correlación entre lo que la gente dice y cómo piensa sobre Telefónica, los sentimientos, y si esa acción subirá o bajará en bolsa. Pero incluso hoy en día se hacen cosas que van más allá. Es decir, con aplicaciones móviles, hoy en día se es capaz de, a través de grabar un vídeo de una persona, detectar las expresiones faciales y captar los sentimientos de esa persona a través de las expresiones faciales, las emociones. O sea, ahora mismo, si yo cojo esta aplicación, me podría analizar la expresión facial y decir yo ahora mismo qué siento, qué pienso y cómo me encuentro. Sí, sí, ahora imagínate... A través de un algoritmo, es espectacular esta información que nos estás dando. Sí, sí, pero lo que es esto, las potencialidades que tiene esto son infinitas. Imagínate en el mundo de la publicidad, en el mundo del marketing, en el mundo incluso, diría, de los juicios. Imagínate, podemos, por ejemplo... llegar a obtener muchísima información de todos los ciudadanos. Efectivamente. Llorenç, explícanos de manera resumida, ahora te he hecho la pregunta del $1.000.000, ¿qué es el Big Data? A ver, el Big Data, de forma así sencilla, podríamos decir que es el término que se utiliza pues, para referirse al tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, de naturaleza muy diversa, muy variables, y que se generan a mucha velocidad y que también hay que procesarlos a mucha velocidad. Son las 3 Vs que definen el Big Data: volumen, variedad y velocidad, a las cuales se podría añadir una cuarta, que es valor, porque el Big Data lo que persigue precisamente es sacar valor, sacar información relevante de unos datos que existen, que hasta ahora no había sido posible pues, extraer precisamente esta información de ellos. Me imagino, Manel, que para conseguir toda esta información se necesita una gran tecnología y grandes dispositivos, ¿no? Sí, sí, hoy en día se necesita mucha tecnología, muchos dispositivos, mucha capacidad de almacenamiento, mucha capacidad de cálculo y claro, esto va a favor de grandes empresas y diríamos va en contra, podríamos decir que va en contra de pequeñas empresas hoy en día, ¿no? Que pueden aplicar todo esto, pero ahí surge lo que es la gestión por evidencias y surge todo lo que tenemos hoy en día en publicaciones científicas o en evidencias que se generan dentro de las organizaciones, que toda esta información hoy en día la podemos aprovechar para ser mejores, para ser ser más eficientes, para ser más competitivos. Llorenç, en Telefónica tenéis el Smart Steps, que es una herramienta que utiliza datos móviles anónimos para analizar el comportamiento de grupos de personas en determinados momentos y situaciones, en contextos concretos. ¿Nos puedes poner un ejemplo de un ejemplo que hemos hecho recientemente? Ha servido para analizar pues, la afluencia de visitantes al Festival Temps de Flors de la ciudad de Girona. Que un festival que se hizo hace pocos meses. La segunda semana de mayo, correcto. Un poco el objetivo era poder cuantificar cuántos visitantes fueron realmente a Girona durante esos días y de dónde venían, de dónde procedía, de qué provincias de España, del extranjero de qué países, o incluso afinando más de Cataluña, de qué municipios y en qué cantidad de gente fueron hasta Temps de Flors, incluso saber un poco el perfil de los asistentes, o sea, por nivel de edad y por género. O sea, que se puede realmente extraer mucha información. ¿Y de qué manera se puede acceder a toda esta información que extraéis? Aquí lo que hace Telefónica cada noche es extraer de la red Movistar, de la red móvil, pues toda la información que se genera, pues cada vez que se recibe una llamada, cada vez que se envía se recibe un SMS, cada vez que nos movemos y vamos cambiando de antena. Es decir, hay distintas señales que se van generando a lo largo del día por el solo hecho de tener el móvil encendido, que nos deja una traza que una vez procesada con unos modelos matemáticos, unos algoritmos, pues nos permite extraer esta información de valor, que es la que disponemos después a disposición de... O sea que dejamos mucha más huella de la que pensamos o de la que nos parece, ¿eh? Por realmente. El solo hecho de tener el móvil, efectivamente. Igual que por el solo hecho de utilizar las tarjetas de crédito, por el solo hecho de buscar en Google o por el hecho de colgar información en Facebook. ¿Pero se puede garantizar la seguridad y el anonimato de los ciudadanos? ¿O cuando tienes el móvil encendido lo pueden saber todo de ti? No, en el caso de Smart Steps, los productos de Telefónica, cuando se extrae esta información de la red, lo primero que se hace es precisamente anonimizar esos datos. Es decir, se rompe el vínculo entre la persona propietaria del teléfono y los datos que generan. Y no solo eso, sino que se agregan por género y por bloques de edad. Y no solo eso, sino que también si en un momento dado, en una zona hay menos de 15 personas, la Agencia de Protección de Datos no nos permite dar esa información. Y no solo eso, sino que los datos que damos son extrapolados al 100% de la población. Está llamando mucho la atención toda esta información que nos estás dando, pero es que todavía tenemos más, porque en Smart Steps tenéis una herramienta de medición, que es el mapa de calor. Vamos a verlo aquí. ¿Qué es exactamente un mapa de calor y qué tipo de informaciones nos facilita? Bien, os facilita a vosotros. Aquí lo tenemos, es el mapa de calor del Girona Temps de Flors, del ejemplo que comentabas antes. Explícanos qué información vosotros podéis extraer de este mapa. El mapa de calor es una técnica de visualización de datos muy gráfica, como podéis ver, que permite pues, posicionar en una zona determinada, en este caso en la ciudad de Girona, pues, la afluencia de gente que hubo durante el festival. Las marcas más oscuras indican las zonas donde hubo más gente, y esto se puede sacar pues, hora a hora, día a día, de manera que puede hacer mapas continuos para viendo el flujo de la gente cómo se va moviendo por la ciudad. ¿Y qué utilidad práctica tiene? Pues desde intentar evitar afluencias de gente en un momento dado en una zona concreta, pues programando actividades en las zonas periféricas o incluso por temas de seguridad para evitar pues, aglomeraciones que no estén controladas, etcétera, etcétera. Manel, ¿cómo influye el análisis crítico de datos en la gestión de cualquier empresa? Influye en todos los ámbitos, influye en el ámbito comercial, influye en el ámbito de marketing. Por ejemplo, dentro del mundo de la gestión por evidencias, hoy en día, desde el punto de vista de neuromarketing, sabemos que como la mínima frecuencia de visita a un cliente deberían ser, o de contacto a un cliente deberían ser cada 3 meses. ¿Por qué? Porque como mucho recordamos, nuestra memoria consciente, sabemos desde el punto de vista de neuromarketing que recordamos como mucho 3 meses en el pasado. Por tanto, si esto lo aplicamos, esto tan sencillo lo aplicamos, podemos ahora saber y podemos gestionar la frecuencia de contactos con los clientes, pero hay muchas más posibilidades. La logística, las finanzas, el mundo de los recursos humanos. Hoy en día, a través de evidencias, pues podemos ver quién tiene más o menos talento y gestionar el talento. Es decir, tiene un ámbito muy aplicado en la empresa y esto hace que la empresa pueda ser, al final, más efectiva, pueda tener más ingresos, menos costes y, al final, ser más competitiva. Y optimizar sus recursos. ¿Nos puedes poner ejemplos de la gestión por evidencias? Pues de diferentes empresas, casos reales, cosas que podamos visualizar. Por ejemplo, el Barça. El Barça, venga, háblame del Barça. Por ejemplo, el Barça, mira, te hablaré desde dos puntos de vista diferentes, desde el punto de vista más de la gestión por evidencias, desde el punto de vista del Big Data. A ver. Por ejemplo, en el Big Data, bueno, Telefónica I+D, en su momento lo que realizó es un análisis de cómo se movían los jugadores, ¿de acuerdo? Y hoy en día se puede analizar todos estos patrones de movimiento de los jugadores y analizar las estrategias y ver contra otro equipo qué estrategias son las más adecuadas. ¿Esto lo hizo Josep Guardiola o lo ha hecho Lucho? No, no, esto es la parte de Big Data, porque esto es muy complejo. ¿Qué hizo Guardiola? Guardiola hizo gestión por evidencias. ¿Qué es? ¿Qué es? Y Guardiola lo que hizo, y lo siento para los madrilistas, cuando les marcó el Barça al Madrid un 5-1, ¿de acuerdo? Lo que hizo es ver vídeos, algo tan sencillo como ver vídeos. Y Guardiola descubrió que existía un patrón. Y con ese patrón lo que hizo es poner a Messi en una zona determinada del campo y les clavaron 5. Básicamente. Está clarísimo. Un ejemplo. Vemos el Big Data, vemos más la gestión por evidencias que pueden aplicar las pequeñas empresas también. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la delincuencia. ¿Ah, sí? Por ejemplo, sí. Hoy en día se sabe a nivel científico que si una patrulla de policía hace una patrulla durante 15 minutos por una zona donde hay delincuencia, en esa zona durante 2 horas no sucede nada o casi nada. Esto desde el punto de vista más de lo que es la evidencia científica. Y desde el punto de vista más del Big Data, hoy en día se están utilizando sistemas, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, en la ciudad de Londres o en algunas ciudades de Estados Unidos, se tienen mapas, estos mapas de calor, de las zonas donde hay más o menos delincuencia, y se puede prever dónde habrá más delincuencia, dónde habrá nuevos asesinatos, nuevos crímenes, lo que sea. Es impresionante la cantidad de información que se puede extraer con todas estas herramientas, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos, Manel, Llorenç, un aplauso para ellos por todas estas explicaciones que nos han dado, que son francamente sorprendentes. Marc, ¿qué fas? Si estem fent un programa de televisió i tu ja estàs cuinant, a la mínima que em despisto, tu ja estàs amb els fogons. Home, escolta, perdona, jo a la televisió ja cuino, eh? També és veritat. Vull dir, però també és que no me'n puc estar. Jo el que m'agradaria preguntar-li a tothom és si alguna vegada heu menjat alguna cosa, us han cuinat alguna cosa o heu vist alguna cosa que pensàveu que seria d'una manera i després us ha sorprès. És a dir, que això creieu que seria un bombó de vés a saber què i que seria dolç i llavors resulta que és salat. No sé si us ha passat o no. Jo avui us he portat un clar exemple, però això sí, el que necessito és un voluntari que vingui, que estigui disposat, però no tingueu por, que no és res ni verinós, ni pica, ni crema, ni res. Algú s'anima? Vinga, doncs, l'aplaudim. Dic l'aplaudim perquè no tinc ni idea de com et dius. Jorge. Jorge, molt de gust. Espera't, sí, que hem de parlar amb tu. Necessito algun... Sí, ara te lo traen, Marc. Vinga. Vinga, Jorge. T'agrada l'all? Moltíssim. Jo sóc un gran fan de l'all. Jo també. Això seria un all, normal, una cabeça d'alls. No sé si has vist algun all, m'imagino que sí, no? I això seria un gra d'all. Espera, que el pelem, fem una mica de merder, ja saps que això de la cuina... Jo sempre, sí, veus? Un all vermell, normal i corrent. Veieu? Això ara sembla un mag d'aquells, eh? Anada per aquí. Va, això és un all. I això a priori seria una altra cabeça d'alls. Veiem dues coses. Una, que aquest és més petit que aquest. Això seria, en fi... Però aquest té un aspecte com arrugat. Una mica més fosc, ha perdut aquest vigor, aquesta força, i sembla que sigui una mica allò que estigui fet malbé. I cada vegada que anem espallofant i traiem... tot això d'aquí, anem traient capes, va apareixent aquí una cosa que té un aspecte que no sé, a tu què et sembla, Jorge, però sembla que sigui podrit, no? Com si fos un all putrefacte, però anem obrint i, escolta'm, no sé si heu vist mai un all negre, perquè a priori l'all sempre seria blanc i això, fixa't, el traurem, això sí, hem porquejat tot amb les mans i després la pinceta. El tallarem i m'agradaria, tu mateix. Ui, un altre. Agafa tu, tasta-ho, torna-hi. Està tou, eh? Sí, molt tou, és complicat. El primer canvi que veiem és precisament aquest. La textura, un all és dur, és ferm, és cruixent, té gust d'all, i això no en té pas de gust d'all. No, és molt suau i sembla que estigui cuinat. No et recorda com si mengessis una gominola de regalèssia? També, també. Sí, sí. i has vist que n'has pogut al final perquè ell ha anat rascant i n'ha agafat molt poc. I encara el tens a la boca, i et durarà molta estona. I et diré moltes gràcies, Jorge, i baixaràs i encara et durarà, i et durarà. Perquè té molt umami, té un sabor molt profund. Molt bé, moltes gràcies. No ho havia testat mai, m'ha agradat. Vinga. En fi, que manipular la percepció del que anem a menjar, del que anem a fer, està molt bé. Això, si és simplement per sorprendre. Ara, si el que volem és intentar vendre alguna cosa, això ja és èticament més qüestionable. Qui sap molt bé tot aquest tema són els convidats que té l'Anna, oi que sí? Sí, los dos conocen muy bien todos estos conceptos. Son Gem Romero y Nuria Almirón. Nuria Almirón es la coordinadora de la asignatura de Ética y Sostenibilidad de la BSM y Gem Romero es experto en comunicación y branding y profesor de la BSM. Un aplauso para ellos dos. Buenas tardes, bienvenidos. Gem, empiezo por ti. Hola. Los conceptos marketing y ética y sostenibilidad sumados, ¿realmente son una buena combinación? Pues sí. La verdad es que tenemos un mundo montado alrededor del concepto de mercado y se ha demostrado que este sistema de mercado que tenemos hoy en día y sistema de consumo que tenemos hoy es bastante insostenible. Lo es a nivel económico, lo es a nivel social, lo es a nivel psicológico incluso y evidentemente medioambientalmente, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental también es insostenible, con lo cual hay la oportunidad de hacer las cosas mejor. Hay muchas marcas que tienen la oportunidad de construir precisamente ventaja competitiva respecto a las demás, haciendo las cosas bien y por lo tanto la publicidad tiene la oportunidad de contarlo y de poner en valor el hacer bien las cosas. Nuria, muchas veces lo intentamos todos como ciudadanos, ser políticamente correctos, éticos, pero ¿se puede llegar a ser realmente 100% éticamente correcto? Se debe buscar ser el máximo de coherente y correcto, pero claro, 100% es imposible, pero en cualquier caso hay muchas cosas que podemos hacer, muchísimas, que están en nuestras manos y que no estamos haciendo, y sin buscar la perfección podemos buscar la mejora. Gem, y la publicidad, las marcas en general, las empresas, ¿de qué manera pueden, sin olvidar sus objetivos, ser más éticos, ir introduciendo este concepto poco a poco? Que sea coherente, sobre todo, claro. Sí, es complejo. Yo creo que pasa por entender el efecto agregado de la publicidad. Es decir, hacer un acto publicitario para vender una cosa individualmente, muchas veces parece que se hace y que es correcta. Cuando vemos el efecto que tiene en la sociedad la agregación de actos publicitarios hechos de una misma manera, quizá nos damos cuenta de que estamos modificando valores en la sociedad o estableciendo puntos de vista que quizá no son los correctos, ¿no? Entonces, esto es difícil de conseguir y por lo tanto es importante que una escuela de negocios enseñe a la gente a mirar las cosas desde este punto de vista agregado, ¿no? Muchas veces lo que decimos, se acusa a la publicidad de ser poco ética y de promover algunos estereotipos sexistas. Bien, mirad este spot, este anuncio de publicidad que hemos encontrado buscando en la documentación, es de finales de los años 60, en concreto del año 67, que perfectamente utiliza estereotipos sexistas. Adelante. Vaya, ¿no le privan de ningún antojo? Un lavaplatos AEG no es un antojo. AEG, para ayudar a todas las mujeres, un poco. Espectacular, ¿eh? Parece ahora mismo cómico, aberrante, nos hace risa. Ahora mismo ni siquiera se le ocurriría a ningún publicista hacerlo, pero esto se hizo en el año 67 y coló de la manera más natural posible. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué le parecía este spot. Este es el resultado. Como mujer no me sienta bien. Algo de machismo hubo en el video, sí. Lo encuentro poco atento a las mujeres. Me parece muy propio de la época, ¿no? De ella fregando y le hacen un gran regalo que es un lavaplatos. No, un lavaplatos no es un regalo. Que este tipo de anuncios sea solo para las mujeres soy un poco machista. Y lo que más me ha llamado la atención es a lo último del anuncio, cuando han dicho lo de un poco. Bien, la figura femenina, EAG, ayuda a las mujeres un poco. En los días de hoy no tiene sentido. Se han creído, también podemos los hombres armar estos artefactos, ¿no? Para nada apropiado al siglo en el que vivimos y en la sociedad en la que vivimos. A lo mejor antes eso se veía normal, pero para ahora no. Pero es que antiguamente también era la publicidad que se hacía, era así. Y yo creo que ahora estaría fuera de contexto. Las tendencias cambian y, bueno, supongo que antes había un pensamiento y ahora hay otro. Estamos yendo poco a poco. A veces adelantando y a veces retrocediendo. Es lo mismo pero evolucionado. O sea, es mucho sexo, mucha juventud, depende del producto que se venda, pero más o menos siempre es lo mismo. O ahora que ha salido un anuncio nuevo de un coche, sale una mujer y un negro que aparcan mal y entonces necesitan ayuda para aparcar bien. Dices, jolines, seguimos igual, no hemos cambiado mucho. Curiosas, ¿eh? Las respuestas. Me gusta esta señora que dice, en algunos aspectos seguimos igual, no hemos cambiado mucho. ¿Estáis de acuerdo o qué? Sí, yo creo que sí, o incluso a veces hemos empeorado en algunas cosas, porque a nivel de sexismo sigue habiendo mucho sexismo en la publicidad todavía, y en la sociedad, y en las empresas, y en esto podemos hacer mucho desde la universidad para ayudar. ¿De qué manera precisamente vais a trabajar desde la universidad la sostenibilidad y la ética? ¿Cuál es el enfoque que hace la BSM? Bueno, hace un enfoque que es absolutamente novedoso, es muy inédito, porque considera que la sostenibilidad, como debe ser, es algo tan transversal que debe ser una disciplina de la que no se pueda escapar nadie, haga lo que haga, hagas un máster de gestión, un máster en temas de economía, un máster en temas de moda, un máster en temas de comunicación, cual sea el tema que trates, tienes que saber qué está sucediendo en estos momentos en el planeta y cuál es nuestro impacto en el planeta en temas de sostenibilidad. Pero no es solo esta transversalidad lo que aportamos de novedoso, sino también esa confluencia con la ética, porque nuestro punto de vista, nuestra perspectiva es que la sostenibilidad no puede ir sola. Tiene que ir acompañada de una perspectiva ética que supone muchas cosas que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. No es suficiente con reciclar, no es suficiente con intentar mejorar el planeta para nosotros. Es imposible adoptar una perspectiva más amplia que funcione mejor de lo que nos ha funcionado la perspectiva que hemos aplicado hasta ahora, que era una perspectiva muy antropocéntrica, muy ombliguista, de solucionar solo los problemas medioambientales porque nos conviene a nosotros. Ajá. Y la perspectiva de una sostenibilidad ética entiende que debemos hacerlo porque es lo correcto y porque en estos momentos estamos causando un impacto en el planeta enorme que genera muchísimo sufrimiento, no solo en las personas, sino en muchísimos seres vivos no humanos, y que solo por eso ya debemos comportarnos correctamente, y no solo porque nos beneficia a nosotros, ¿no? Y esa transversalidad y esa perspectiva más moderna, más progresista, más abierta, menos antropocéntrica, es lo que aportamos, lo que vamos a aportar y lo que hemos empezado a aportar en la BSM. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido al programa a explicarnos todos estos conceptos tan importantes en el sistema de modelo educativo que proponéis en la BSM. Un aplauso para Gem y para Nuria, que nos han acompañado. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. For me? Yaki. Love it. ¿Qué debería haber aquí dentro? Qué bonita caja. The first day I remember a lot of faces I didn't know. Uf, lo recuerdo con un nerviosismo increíble. Me encontraba con muchas ansias por llegar, ¿no? Por llegar ese primer día y conocer cómo iba a ser este ambiente. Estava més il·lusionada que nerviosa. Tenia ganes de començar a posar-m'hi ja. Havia estudiat aquí, estava molt contenta amb els professors, sobretot els continguts del programa i les pràctiques que oferia aquest màster. Mi día a día en el máster ha sido un disfrute. It was one of the most challenging years I've ever had, but also one of the most rewarding as well. And as they say, like, hard work pays off. Muchas horas sin dormir, muchos trabajos que llevan demasiado tiempo, pero bueno, no, sin, ¿cómo era la frase? Sin pena no hay gloria, pues. We get to collaborate and we get to share ideas, and then also during class we get to experience more via learnings from the teacher. He tingut professors magnífics, que a més, al llarg d'aquests anys m'han despertat moltes inquietuds. Gent com molt propera i que està allà per ajudar-te, no només per ensenyar-te, ¿no? Ahora mismo mis profesores y la gente de la que aprendo son gente que lleva haciendo lo que yo quiero hacer toda su vida y que además son de los mejores en ello. Una de las cosas que extrañaré cuando no esté aquí es la ciudad y los amigos, claro. Molts companys y amics, companys amb qui he fet un vincle molt fort. Si tú te quedas sin dormir para poder trabajar más, ellos se quedan sin dormir. Si tú fallas, ellos fallan y eso une muchísimo. Cada uno de los amigos que tengo ahora probablemente los vaya a conservar el resto de mi vida, o al menos eso espero. La capacidad de creer en mis ideas. Veig el futur... The million-dollar question in life. Com amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Incert, però amb molta il·lusió. Crec que sortim ben preparats. Creo que todas las herramientas que se me podían dar me han sido dadas. Es algo lo suficientemente preparado para encontrar el trabajo que quiero. Me encantaría poder llenar esta caja de recuerdos. Bueno, en realidad ya lo he hecho. La caja está a rebosar. De nuevo. Muy bien. Ahora bienvenido. Sí que entramos en la recta final de Management is Cool. Pues sí. Y creo que tenemos algunos tweets. Hombre, sí, para porque tenemos decano. Al señor decano esperando recibir mensajes, tiene ganas de saber cosas. Vamos a ver. Marcos Lucena, ¿cuál es la clave para hacer de una idea un proyecto real? Daniel, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué les respondemos? Pues directo y al grano. Hacer, hacer, hacer y equivocarse y volver a empezar. Eso es lo que yo entiendo como el management. Es el compromiso con las ideas para convertirlas en realidad. Muy bien. Pues vamos a ver si tenemos más mensajes que nos han enviado. Otra pregunta. Mira, Alisanda Martí. ¿Cuál es para ti el principal cambio en la formación del futuro? Cada vez más difícil me lo ponéis, ¿eh? A ver, yo creo que hasta ahora la formación es un programa predeterminado en donde los alumnos van a clase, sean de donde sean, los orígenes que tengan, las profesiones que tengan, y van a recibir la misma formación. En cambio, el mundo está cambiando totalmente. La formación va hacia una formación personalizada, en donde se tienen en cuenta tanto la experiencia formativa del alumno como su experiencia profesional y como sus intereses personales. Perfecto. Por eso tenemos que ir a esta personalización. Déjenme hacer una analogía. La formación tradicional es como un CD, o si me apuran, como un vinilo, que soy de la época de los vinilos, en donde lo que teníamos era una lista de canciones inamovibles y todo el mundo compraba ese CD y recibía pues, la misma cantidad de canciones en el mismo orden, y a algunos les gustaba más una, a otros otra, a otros tenían más interés en la primera, etc. ¿Cómo será ahora la formación? Pues será una playlist de Spotify, en donde tendremos, por un lado, las canciones que nos gustan, también tendremos unas canciones que nos han recomendado mucho los mentores, que servirán para nuestra formación, y también tendremos canciones que compartiremos de forma colaborativa con nuestros compañeros, que pueden ser de muchas otras disciplinas. Es decir, un proyecto personal, personalizado, hecho a medida, y que será lo mejor en términos de formación. Perfecto, gracias Daniel. Muchísimas gracias. Un aplauso para Daniel Serra. Esperamos que las respuestas del decano os hayan ayudado. La verdad es que sí, nos ha aclarado cosas. Bien, os hemos explicado por qué la Barcelona School of Management se ha planteado un nuevo modelo de formación más actual, más abierto y más adecuado al mundo en que vivimos. Y también hemos visto algunos de los pilares más importantes sobre los que apoyarse: el storytelling, el análisis crítico de datos, la ética y la sostenibilidad. Pero si hay algo que diferencia a esta escuela de las demás, es su forma de entender el management. Porque aquí el management no es solo business, también es llevar las ideas a la realidad. Y este concepto es aplicable a cualquier ámbito profesional. Management también es saber hacerse las preguntas adecuadas, y eso es algo que los profesores de aquí, de la BSM, saben hacer muy bien. Os lo vamos a demostrar. Daniel, ¿qué es lo que hace posible que un videojuego pueda llegar a triunfar? Hola, os contesto desde Los Ángeles. Para mí sería sobre todo la capacidad para trabajar de forma interdisciplinar. En una producción de videojuego pues pueden estar trabajando más de 100 personas, 150 personas, y en ese tipo de proyectos, claro, es imprescindible pues que los artistas trabajen junto con los programadores, junto con los productores, junto con los guionistas, porque la idea es que solo cuando cada uno de ellos da lo mejor de sí mismo a nivel profesional, es decir, solo cuando el artista hace lo mejor que puede él como artista, cuando el programador hace lo mejor como programador, se produce un efecto de sinergia, ¿no? De que el producto final es más que la suma de sus partes, y eso permite alcanzar, digamos, la excelencia. Lo cual un poco me conduce a la siguiente pregunta, ¿no? Que es quizás, a nivel personal, ¿cuáles son las claves del éxito profesional? Yo diría que son tres. El primero es la pasión por el ámbito de conocimiento que uno elija. El segundo es la determinación, determinación por querer desarrollarse profesionalmente en el sector, sea música, industrias creativas, finanzas, el que sea. Y el tercero diría que es la curiosidad, una curiosidad constante por conocer no solo lo que sería el propio sector, los modelos de negocio, las nuevas tendencias, pero sobre todo también por conocer cuál es el rol que uno mismo tiene que desempeñar en ese sector. En ese sentido, me gustaría preguntar, ¿cuál crees que es el impacto de las tecnologías digitales en las nuevas profesiones? Actualmente todas las profesiones están cambiando tanto como la imprenta cambió la manera de vivir hace 500 años. Ahora, alguien que hace marketing tiene que utilizar Internet para saber cómo hacer marketing, y después tiene que utilizar Internet para hacer marketing. Lo mismo cualquier otra profesión, como los periodistas. También la manera de aprender está cambiándolo las nuevas tecnologías. Yo me pregunto cómo las nuevas tecnologías pueden facilitar los procesos de aprendizaje, especialmente la colaboración. La importancia del trabajo en equipo en los procesos de aprendizaje para mí es elevada. Sin embargo, hay dos valores que a mi juicio hay que potenciar. Por un lado, es el de la responsabilidad individual, que nos lleva a la asunción de los compromisos. Por otro lado, el de la generosidad hacia los demás, que nos lleva a la cooperación, a la colaboración con los otros. Pero bueno, yo también tengo una pregunta para formular. ¿Puede la educación financiera ser el antídoto para futuras crisis? Bueno, lo que yo considero es que la educación en cualquier ámbito, no solamente en el financiero, en cualquiera, lo que te ayuda es a tomar mejor las decisiones. Entonces, yo considero que una mejor y más transparente educación financiera, un antídoto dudo que sea contra la crisis, pero yo creo que lo que puede ayudar es a tomar más conciencia de los riesgos, de los límites que tiene este mundo financiero tan complejo para todos. La educación, al fin y al cabo, es siempre la mejor arma que tenemos contra cualquier crisis, contra esta o contra cualquier otra. Y mi pregunta, entonces, es: ¿la cultura, entendida como sensibilidad y conocimiento, puede ser una estrategia del management? Yo creo que sí, indudablemente. El management, por lo que yo sé, se basa en protocolos. Los protocolos son normas. Las reglas de la cultura también tienen normas, pero permiten algo que el management yo creo que no tiene en estos momentos. Intuición, imaginación, por ejemplo, ambigüedad, por ejemplo, contradicción. Creo que es muy, muy importante que alguien que quiera ser líder en el mundo del management tenga en cuenta esto. Y, por cierto, podríamos preguntarle a un líder qué opina de si le enriquece o no el trabajo del back office o de su staff o de su entorno. Es un papel imprescindible. De hecho, yo no concibo a un líder sin gente en su entorno, sin gente detrás que ayude y que trabaje para los retos objetivos de la organización. Concibo el liderazgo a partir de ahí, de gente que está trabajando para el propio líder. De hecho, creo que lo que debemos formar es personas que están cerca de los líderes y no solo líderes. El liderazgo funciona a partir de esta gente. Es imprescindible. Sin ellos no hay liderazgo posible. Y el éxito se fundamenta justamente en esto. Y por esto, Andreu, te quería preguntar, ¿qué hay detrás del éxito del Terrat? Bueno, la verdad es que no me gusta mucho dar lecciones ni elevar tu experiencia a categoría de tesis, ¿no? Como sería el caso del Terrat, pero bueno, creo que el entorno así lo pide. Vamos a hacerlo, vamos a intentar explicar, al menos por mi parte, que toda aventura creativa no sería nada sin una buena estructura empresarial, ¿no? Con sus aciertos, con sus fallos, porque la vida es así, está llena de claroscuros, pero con trayectoria, con las ideas claras. Yo tuve muy claro desde el principio, mira que era muy tonto cuando empecé, más que ahora, que si no me rodeaba de gestores, esto no pasaría de ser una broma más o menos exitosa. Después de tantos años, incluso lo tengo más claro todavía. Hay que perfeccionar, hay que pulir la empresa continuamente, tiene que estar viva para que los que llevan la empresa creativa estén al servicio de los que piensan las ideas, para luego esto convertirlo en tu modo de trabajo. Al final nosotros somos nuestros propios jefes y eso es quizá más duro que trabajar para otros. Bueno, seguro que sí. Así que no sé si puede servir de algo, pero ojalá así sea. Gestionarte, tomarte muy en serio esta profesión que paradójicamente está basada en la comedia. Bien, al programa d'avui us hem explicat que la Barcelona School of Management està canviant el seu model de formació. I què vol dir exactament això? Doncs molt fàcil, adaptar-se als nous temps, entendre com funciona el món i saber qui tens davant per oferir-li allò que realment necessita. Joana, et veig molt a gust, però sento dir-te que Management is Cool s'acaba. Però, en fi, vosaltres no marxeu, perquè en Jaume Casals, el rector de l'UPF, té ganes de dir-vos una cosa. Hola, abans que acabi aquest programa Management is Cool, m'agradaria dir el que penso com a rector de la universitat i personalment. Crec que les escoles de negoci convencionals, les que coneixem tots, són massa directes. Volen formar persones per executar les instruccions que està previst que es facin per no equivocar-se. Nosaltres busquem una línia una mica diferent, posant un accent molt fort en la millora personal que suposa l'aposta per la cultura, el respecte per l'art, per l'actitud interrogativa de la recerca universitària. I aquest ingredient ens permet fer una cosa molt diferent que els convencionals. Ens permet agafar la raqueta no per qualsevol lloc, no per lloc que ens va més bé el primer dia per encertar la pilota, sinó que fa la raqueta pel grip corresponent i fer els cops com s'han de fer, apostant de veritat per la ciència, pel respecte a les humanitats i per una formació que sigui una aposta per la millora social i personal. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Fem un aplaudiment al senyor Jaume Casals, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, i a vosaltres també moltíssimes gràcies. Ha estat un autèntic plaer. Ens veiem pels passadissos o en la propera edició especial del Barcelona School of Management. Vinga, doncs, fins aviat a tots. Moltes gràcies. Gràcies, bona tarda. Gràcies.